Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es André Molina, yo soy el pastor de Local Church y qué bueno que nos puedan acompañar el día de hoy. Hoy tengo un mensaje que lo he recibido en el transcurso de este último mes. He pasado algunas dificultades, he tenido algunas luchas internas emocionalmente, he tenido algunos pensamientos que, con los que he luchado. Y realmente Dios me habló en el transcurso de este mes, me ha venido hablando. Y es algo de lo que yo quiero compartirles. Y el tema que tengo para el día de hoy, el objetivo de la charla de hoy, de la prédica de hoy, es que todos ustedes puedan entender que Jesús es suficiente. Hoy yo quiero que ustedes se vayan con esta gran verdad, que la puedan abrazar y que puedan tener fe en la declaración de que Jesús es suficiente. Hay algo que debemos entender y es que si Jesús no es suficiente para todas las áreas de mi vida, nada lo será. Nada lo será. Me, me encanta lo que dice Juan 1:16 y dice que de su plenitud, de la plenitud de Jesús, recibimos gracia sobre gracia. Wow, de la plenitud de Jesús, de la plenitud del Hijo de Dios, de la plenitud de Dios hecho hombre, lo que recibimos es gracia sobre gracia, es que recibimos regalos. Que no merecemos es que recibimos algo siempre que no merecemos y pablo en segunda de corintios dice algo súper chévere y lo que dice es que hey, con la gracia de jesús con la gracia de dios es suficiente porque esa gracia de dios y esa gracia de jesús se perfecciona en medio de la debilidad hoy Sé que todos están viviendo algo. Sé que todos tienen necesidad. Sé que en algún área de tu vida tú necesitas algo. Y yo quiero decirte hoy de parte de Dios, Jesús es suficiente. Porque si Jesús no es suficiente, nada lo será. Nada. Nada, nada. Ni ser millonario. No, no, nada es suficiente si Jesús no lo es. Y cuando estuve investigando este tema me encontraba con algo que me parecía brutal y es algo que es científico. Y lo que encontré es que la mentalidad de escasez es algo que todos tenemos. Y esta mentalidad de escasez es el gran enemigo de la verdad de que Cristo es suficiente para nuestra vida. Y esta mentalidad de escasez es esta mentalidad que nos dice que lo que tenemos no es suficiente. Esta mentalidad de escasez es la que nos hace ver la realidad y darnos cuenta que siempre falta algo. Siempre algo puede ser mejor. Y esa mentalidad de escasez nos, es el enemigo de esta gran verdad de que Cristo es suficiente. Haciendo la investigación me di cuenta que hay tres cosas que le pasan a nuestro cerebro cuando tenemos esta mentalidad de escasez. Es, una, es, es científico. Lo primero es que la capacidad de nuestro cerebro se limita. Es científico. La mentalidad de escasez me lleva a que la capacidad de mi cerebro se limite. Esto no nos permita resolver problemas. Esto no nos permite tener racionamiento crítico. Esto es lo que nos lleva a que no podamos tener, tomar decisiones de una manera adecuada. Si tenemos una mentalidad de escasez. ¿Y cuál es la gran solución para la mentalidad de escasez? Saber que Cristo es suficiente. Lo, lo segundo que encontré en mi investigación es que cuando tenemos una mentalidad de escasez, no me puedo controlar a mí mismo. Se me dificulta controlarme a mí mismo. Es un mensaje que está metido en nuestro cerebro que cuando tengo una mentalidad de escasez, yo no puedo tener y no puedo ejercer dominio propio. Y yo creo que por eso muchos de nosotros ya podemos entender por qué tomamos las decisiones que tomamos porque hay veces decimos yo quedando ando metido porque estoy metido acá porque estoy metido con esta persona porque me terminé metido haciendo estos compromisos porque terminé haciendo lo que hago y, y es muy probable que no tuviste dominio propio y este dominio propio que no pudiste ejercer es porque tienes una mentalidad de escasez. Y lo tercero que encontré en mi investigación, y que es real y lo pueden ver porque es científico, es que la mentalidad de escasez lleva a que nosotros tengamos un coeficiente intelectual menor, más bajito. Y el gran héroe que puede derrotar la mentalidad de escasez es esta verdad que Cristo es suficiente, Jesús es suficiente para tu vida. Y hoy realmente quiero que quede súper claro esta verdad en cada uno de nosotros. Que cuando termine la charla, yo pueda levantarme con fe, que yo pueda levantarme con la expectativa, que yo pueda levantarme con la esperanza y poder declarar que Jesús es suficiente. Y yo quiero ilustrarlo a través de una historia. Es una historia que está en Juan 5. Esta historia de Juan 5 habla de cómo había un hombre que tenía muchas limitaciones, que tenía mucha escasez, pero Jesús fue suficiente. Porque Jesús siempre es suficiente. Y aunque parecía imposible su situación, Jesús fue suficiente. Y miren lo que dice Juan 5. Juan 5. Juan 5.1 dice lo siguiente. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Subió el protagonista. Me encanta que la historia comience con el protagonista, con el héroe. Con el, aquel que nos va a ayudar a eliminar y a derrotar esta mentalidad de escasez. Que es Jesús. Y aparece Jesús. Y miren lo que sigue sucediendo. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos. Y voy a saltar al versículo 5. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó. ¿Y cuál es el contexto de nuestra historia? El contexto de nuestra historia es que Jesús está llegando a Jerusalén. El rey de reyes, señor de señores, el Dios que puede transformar toda realidad, el Señor y el Dios que puede hacer los imposibles llegó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén fue a un lugar donde había desesperanza, fue a un lugar donde, donde, donde no se veía futuro, llegó a un lugar donde había desánimo, llegó a un lugar donde había mucha, mucha escasez. Hey. Creo que si sigo hablando un poco más y escribiendo, está... Escena, todos nos vamos a ver identificados. Todos nos vamos a ver identificados. Y Jesús, ¿qué? Jesús llega. Jesús llega. Nadie lo invitó. Ah, Jesús llega a esos lugares, a esas áreas de nuestra vida. Y Él llega gritando: Yo soy suficiente. Y Él llega a ese lugar. Y cuando llega, ve a este hombre inválido. Y lo primero que hace Jesús. Es que Jesús le muestra al inválido lo que Él necesita. Jesús es suficiente para cada uno de nosotros porque Él es el único que tiene la capacidad de mostrarnos lo que nosotros necesitamos. Porque el mundo, nuestros amigos, nuestros familiares, la cultura nos grita: no lo que nosotros necesitamos sino lo que creen que nosotros queremos. Nuestras emociones nos gritan lo que nosotros queremos. Pero muy pocos de nosotros realmente nos tomamos el tiempo de pensar profundo qué es lo que nosotros necesitamos. Jesús es el único que te grita, que te muestra y que te enseña. Lo que tú y yo necesitamos. Por eso Jesús es suficiente. Y miren lo que pasa en la historia. Lo que pasa en la historia es que Jesús, ¿qué es lo que le dice? Jesús dice, ¿quieres quedar sano? En tres palabras, Jesús logró identificar lo que el paralítico necesitaba. Jesús, así es como entra en las áreas de nuestra vida donde... Donde, donde no hay esperanza, donde hay escasez, Él identifica rápidamente lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no queremos escuchar lo que nosotros necesitamos. Seamos honestos, nosotros no queremos escuchar lo que nosotros necesitamos. Nosotros queremos escuchar... ¿Cómo podemos alcanzar lo que nosotros queremos? Eso es lo que queremos ver de Dios. Lo que queremos ver de Dios es un milagro. Ninguno de nosotros quiere escuchar lo que necesitamos realmente. Pero Jesús lo hace. Jesús lo hace. Y, y miren lo que sucede en la historia. Porque Jesús le dice: ¿Quieres quedar sano? Y miren lo que le contesta el paralítico: Señor, respondió. No tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se me mete antes. Es como que es este tipo de respuesta. Obviamente que el paralítico tenía que haber dicho, sí, eso es lo que yo necesito. Yo necesito quedar sano. Pero ¿qué es lo que hace? Le da un montón de excusas. Le da mil vueltas. Porque realmente el paralítico no quiere recibir lo que él necesita. Por esta mentalidad de escasez. Hay una mentalidad de escasez en este hombre. Díganme si no es así. Seamos sinceros. Jesús ve nuestra situación. Y cuando Jesús ve nuestra situación, Él dice, André, lo que tú necesitas es paciencia y fe. No, 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 Dios, espérate un momento. O sea, frente a la paciencia es que a lo bien me la vuelan. O sea, a lo bien, es que, es que, es que ya, ya, ya soporté mucho. No, Dios, no, tampoco. Sí, eso, eso no, no, eso no. Y, y frente a la fe, pues Dios, bótame alguito. Porque es que no me estás botando nada. Entonces, pues, está como difícil la cosa. No, está como complicado, Dios. ¿Cierto? No, no, mejor no. Todos tenemos esta actitud. Porque lo que tú necesitas no tiene que ver con las circunstancias. Lo que tú necesitas no tiene que ver con tu exterior. Lo que tú necesitas tiene que ver con tu interior. Tiene que ver con tu alma. Tiene que ver con con tu mente. Tiene que ver todo con lo que hay adentro tuyo. Eso es lo que necesitas. Porque lo que tú necesitas es amor. Oh, tú necesitas amar más a las personas. Lo que tú necesitas es que tú tienes que aprender a recibir el amor de Dios. Eso sí que lo necesitas. Lo que tú necesitas es alegría. No seas tan amargado. Que cuando llegues puedan ver una sonrisa. ¡Ey, hey! Es que tú no conoces mi situación. Econo ¡Ah! Lo que tú necesitas es alegría. Lo que tú necesitas es amabilidad. Es que puedas ser más amable con tu esposa y con tus hijos. No es que tú no conoces mis hijos y es que están súper descarriados. No no, 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 no. No hablemos del exterior. Lo que tú necesitas es que tú seas más amable con tus hijos. Lo que tú necesitas es bondad. Lo que tú necesitas es fidelidad es que tú no conoces a mi esposa. Es que en serio que tengo que hablarte de mi esposa. No, 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 no. Lo que tú necesitas es fidelidad. Lo que tú necesitas es humildad. Para el orgullo. Porque eso realmente es lo que te está haciendo daño. Y lo que tú necesitas es dominio propio. Oh. El único que nos dice que necesitamos estas cosas no soy yo. Es Dios hablándonos. Eso es lo que tú realmente necesitas en tu vida. Y eso, eso hace que Jesucristo sea suficiente. Jesús es suficiente no sigas teniendo la actitud de escuchar lo que tú necesitas de parte de Dios y tener la actitud ah pero es que es que tú no conoces mi realidad es que tú no conoces mis problemas ah es que no, no es así no es como tú lo piensas no Dios es que, es que realmente es difícil Dios en serio es que la cosa está difícil no tengas esa actitud hoy abraza la verdad y la verdad cuál es Cristo es suficiente. Lucha con esa mentalidad de escasez. Lucha contra esa mentalidad de escasez y la única manera de luchar es cuando nosotros abrazamos la verdad y la declaramos con nuestra boca y la creemos en nuestro corazón que Jesús es suficiente. Lo segundo, lo segundo que demuestra a través de esta historia que Jesús es suficiente es que es que Jesús es el único, Jesús es el único que sabe la dirección que necesitamos. Na, nadie más lo sabe. El único que sabe la dirección que necesitamos es Jesús. Hay veces esa dirección puede ser un poco eh, irracional, un poco loca, un poco como a lo bien salida de los, de, de los cabellos, como que uno dice, pero a lo bien estás y quieres que yo haga esto. Pero la dirección que Jesús nos da, es la única que nos da vida. Y miren, me acuerdo, hace poco, cuando nació mi hijo, cuando nació Lucas, y teníamos que hacerle un procedimiento, teníamos que hacerle una cirugía, era una cirugía complicada. Eh, y me acuerdo, pues con mi esposa fuimos a ver varios médicos acá en Colombia, hicieron juntas médicas, bueno, orábamos, ayunábamos de que Dios hiciera algo, y por fin encontramos un médico, un bacán, acá. Un, un tipo, un bacán, eh, nos dio mucha paz. Eh, nos reíamos con él y él dijo: Yo les puedo hacer la cirugía. Perfecto. Y dijimos: Perfecto. El, el seguro la cubre. Estamos en Bogotá, estamos con amigos, estamos con familiares, estamos en la comunidad de nuestro apartamento. O sea, súper chévere. O sea, nuestro plan, increíble. Ese plan es el mejor plan que podríamos hacer. Pero no. Dios tenía, Dios tenía otros planes. Y Dios empezó a mostrarnos y a dirigirnos. Porque la dirección de Jesús es la única que nos da vida. Aunque parezca reloca loca. O sea, re loca. Y, y, y Dios nos decía: Yo creo que no. Yo creo que es mejor que lo operen en otro país. Decía, un momento, o sea. O sea, en otro país significa que vamos a ir a un lugar que no conocemos, con un médico que no tenemos confianza, vamos a ir a una clínica que no sabemos cómo es esa clínica, vamos a estar mucho tiempo por fuera porque la recuperación de todo el procedimiento es un mes, eh, vamos a tener que gastar nuestros ahorros, eh, nos va a salir bastante costoso y el seguro no lo cubre. O sea, Dios, que esto no tiene sentido. Y Dios nos seguía insistiendo. El caso... El caso es que le hicimos caso a Dios. Mis suegros tuvieron que poner sus ahorros y nos acompañaron. Y fue también mi cuñada. Y nos fuimos a España. Y nos metimos en un apartamento, muchas veces de una sola habitación. Y en algunas ocasiones con un solo baño. Pero creo que fue. Y creo que. Nunca hemos tenido un tiempo que nos hubiera unido tanto como familia. Eh, fueron tiempos donde llorábamos, donde orábamos. Fue un tiempo también muy difícil para Lucas. Pero en este tiempo que estábamos tan apiñados, eso logró generar una conexión de Lucas con sus abuelos y con el resto de la familia. Y definitivamente Dios sabía cuál era el camino que nos iba a dar vida. Hoy hazle caso a Dios. Hoy sigue la dirección. Y por eso Jesús es suficiente. Porque Él es el único que sabe cuál es el camino que nos da vida. Y miren lo que Jesús hace con el paralítico. Miren lo que le dice Jesús. Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Que es esta dirección tan ilógica, que es esta dirección que no tiene sentido. Son 38 años que llevo paralítico, no he recibido a nadie, nadie me ha tocado, nadie ha orado. Como que levántate, esto no tiene sentido. Pero el único que tiene dirección, que da vida, es Jesús. El único que te da dirección a tu vida y que te va a llenar de vida es Jesús. Y por eso Jesús. Es suficiente. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Lo que hace el hombre es que escucha. Lo que hace el hombre es que se levanta. Y así pudo caminar. Jesús. Jesús es el único que tiene dirección, que te da vida. Por eso Jesús es suficiente. Y el tercer punto. El tercer punto es que... Solamente Jesús, nadie más. Jesús es el único que hará cosas en ti y a través de ti que nadie más ni está dispuesto ni haría, sino solamente Jesús. Y por eso Jesús es suficiente. Y miren lo que sigue pasando en la historia. Miren lo que pasa en la historia. Lo que pasa en la historia, miren es. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar pero ese día era sábado, buen detalle, era sábado, ah, las historias bíblicas no hay detalle que no tenga valor, era sábado, y mira lo que dice, por, lo, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla, Jesús hace un milagro el día sábado y el día sábado no se podían hacer milagros según la tradición y según la religión. El día sábado no, 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 se podían, no podían ocurrir milagros. Pero Jesús, porque Él es lo único que necesitamos. Jesús, que es lo único que necesitamos, hizo algo en este hombre que nadie estaba dispuesto a hacer. Nadie estaba dispuesto a hacer. Pero Jesús lo sanó. Porque Jesús hace en ti y Jesús hace en mí las cosas que nadie más está dispuesto a hacer. Y, y, y por eso es que Jesús es suficiente. Porque Jesús es el único que me va a amar cuando, cuando, cuando tengo todas las razones para no ser amada. Jesús es el único que me va a perdonar lo imperdonable, solo Jesús. Jesús es el que va a levantar mis brazos cuando le he fallado a todo el mundo. Jesús es el único que va a hablar a mi oído y me va a decir, tú eres capaz, tú lo vas a lograr, no importa lo que ha sucedido, yo estoy contigo. El único que lo va a hacer es Jesús. Y por eso Jesús... Es suficiente. Jesús es el único. Jesús es el único que tomó la decisión de morir. De morir por mí y de morir por ti. Jesús es el único. Nadie más. Y Jesús lo hace sabiendo la porquería que eres. Así que o seamos sinceros. No nos pongamos. O sea, la porquería que yo soy. Jesús lo sabía y fue y murió. Es el único. Y por eso Jesús es suficiente. Porque Él es el único que haría lo que nadie más haría en mi vida. Él es el único que me da esperanza cuando nadie más me da esperanza. Es Jesús. Él es suficiente. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Hoy. Hoy yo quiero invitarte a que a que tú puedas declarar que Jesús es suficiente para tu vida y, y no importa dónde estés, no, imp no importa dónde estés, no, no importa en el lugar que estés. Yo quiero hoy retarte a que puedas ponerte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Yo te reto a que te pongas de pie. Y si estás solo o estás con alguien que está escuchando esto, tómalo de la mano y que tú puedas gritar. Si estás acompañado o estás en el, el, el transmilenio, no vas a hacer ninguna locura, por favor. Sí, lo puedes hacer como en tu mente, ¿cierto? Pero, 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 pero si estás solo y lo puedes hacer, ponte de pie. Y yo quiero que tú te puedas poner de fe y con fe, con fe, con fe, tú puedas declarar Jesús. Es suficiente para mi vida. Yo quiero que tú lo grites hoy. Que tú puedas gritar: Jesús, tú eres suficiente para mí. Y yo creo que si tú lo hiciste con fe, yo creo que tu vida va a ser completamente diferente. Lo creo. Lo creo. Jesús es suficiente para tu vida y Jesús es suficiente para mi vida. Mis. Tres takeaways para cerrar. El primero es que tenemos un gran enemigo. <laughs> y este gran enemigo es esta mentalidad de escasez. Créanme que yo me llevo este takeaway. ¿Sí? Mi esposa que me conoce sabe que yo lucho mucho con esto. Pero bueno, eh, eh, cierro paréntesis, no sé qué estoy hablando. Pero bueno, eh, mi esposa, eh, mi esposa no, <laughs> mi, mi takeaway, Jesús, ¿Eh, ¿qué? La mentalidad de escasez. Tenemos un gran enemigo. Y, la, y el gran enemigo es esta mentalidad de escasez. El único que la puede derrotar es la verdad de que Jesús es suficiente. Eso me lo llevo. Jesús es suficiente para mi vida. Mi segundo TKW es que el único que sabe lo que yo necesito es Jesús. Y lo que yo necesito tiene que ver tampoco de mi exterior y más de mi interior. Oh, ahí es donde Dios quiere estar. Y tercer TKW, yo debo confiar en aquel que hace lo que nadie más haría, y debo confiar en su dirección. Así parezca loca, así parezca eh, sin sentidos, así parezca una locura, yo debo creer que lo único que me lleva a tener vida es el camino que Jesús me da. Que tú puedas tener vida. Oh, que tú puedas tener vida. Que tú puedas sentirte. Eh, 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 con prosperidad, que tú puedas sentirte que realmente hay bendición en tu vida, y eso es si seguimos el camino que Jesús da. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de ocho días eh, y que pasen una excelente semana. Eh, para aquellos que eh, quieran orar, nos estamos conectando los lunes. Uy, el lunes pasado fue brutal. Creo que estuvo muy bueno este, este lunes que pasó. Si ustedes están interesados, eh, chévere que se puedan conectar a localchurch.world y que podamos orar todos juntos este lunes. Que os bendiga, nos vemos. Chao.